¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a reaccionar a un vídeo que me habéis enviado varios de vosotros a mi correo. Se trata de un vídeo de los chicos de Karma Boys, un canal muy original que hace este tipo de vídeos como los que vais a ver a continuación. En esta ocasión me mandéis reaccionar a Among Us en la vida real. ¿Quién no conoce Among Us a estas alturas de la vida? Es el juego de moda por encima de Fortnite, por encima de GTA, por encima de todos los juegos millonarios con franquicias detrás de miles de millones. Para jugar con tus amigos es ideal. Se trata de 10 personas en una nave espacial en la cual hay dos impostores entre nosotros. Tienes que intentar hacer diferentes cosillas mientras dos asesinos están impostores entre nosotros. Pues estos chicos lo han hecho en la vida real. Vamos a verlo, vamos a reaccionar y espero que os guste muchísimo. Si queréis más vídeos como estos, más de 15.000 likes, deja tu like desde ya mismo, ya, déjalo. Y luego suscríbete al canal. ¿Te has suscrito ya? Dale al botón de suscribir y luego a la campanita que tienes al lado para que te avise de todos los vídeos. ¡Empezamos! Bueno. Si todavía me amas como antes. Está haciendo los cables. Ya nada me parece interesante. ¡Qué bueno! ¡Hostia, qué bueno! Yo sé que en el amor soy un farsante. Ah, mira, estaba haciendo ahí el salmón, dice. Que a lo mejor no os habéis fijado, pero es que estos son detalles por los que tenéis que fijaros, Miradlo, el salmón dice aquí. Buenísimo, Tiene detallitos buenos. Oh, escaneándote. Qué bueno. En nada la médica. Ya empiezan a sospechar unos de otros, Este está su rollo. Uy. Por favor, no me hagas esto. No, por favor, que. ¿Por qué siempre tengo que morir el primero? ¿Por qué siempre muero el primero? Ahí está el huesito. A reportar. Y eres un fantasmito. Qué bueno. Eso lo pensamos todos cuando nos pasa eso. Todos pensamos lo mismo. Hostia. Déjalo hablar, déjalo hablar. Chavales, acabo de encontrar el cuerpo de Andor cortado por la mitad en la sala de electricidad. ¿Sabéis, no? Yo lo he sido porque estaba arreglando los motores con Sacroba, que te lo diga ella. Es verdad, estábamos juntos. No hemos sido ninguno de los dos. A ver, por mí podéis estar tranquilísimos que yo estaba en la sala de ordenadores haciendo la cosa esta de descargar los archivos y me crucé con infiltrado. Sí, sí, ¿verdad? Sí, yo lo corroboro. Melani, Melani. Te he visto, está muy calladita, Te he visto, yéndote a la izquierda. La típica que está callada y no habla en toda la partida, Tienes que tirarla ahí de la cuerda, tienes que tirarla del cable. Sí, ¿dónde iba? ¿Dónde iba? Dime, ¿qué? ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Yo acabo de. Bueno, ahí huele, La prueba de los códigos que me voy a hacer los motores. ¿Qué me estás contando? ¿Esas son tus pruebas? ¡Madre mía! Bueno, no hay pruebas suficientes. Esquipeamos. Sí, venga, vamos a continuar. Esquipeamos. Bien. Qué típico es. Lo hace muy bien, la verdad. Suerte, chavales. Ahí va. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo vas? De superlujo, socio. Aquí terminando, Dos pruebas más y ya está, se acabó. Esta la ganamos, te juro que la ganamos, Uy. ¿Qué es el mundo, dices? ¿Filtrado? ¿Qué haces? ¡Ay, madre! ¡Infiltrado! ¡Para! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué coño estás haciendo? ¡Para! Y el otro vigilando, por si acaso, Y a lo mejor le está troleando, No es ni el asesino, que eso lo hago yo muchas veces. Uf, es sospechosa. No me gusta un pelo. Sí, huele. Huele, Uf, tiene cara de buena, pero. Cuidado. ¡No! ¡Quiero morir tan joven! ¡Ah, era troll! Te tendrías que haber visto la cara. ¡No me des estos sustos, inútil! ¡Que pareces tonto, macho! ¡Uy! ¡Oxígeno! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué detalle, tío! No,
oxígeno no va, ¿eh? Qué buenos, sí, tío. Qué sí, buenos. Finiquita. Suerte. Cuidado con Melanie, ¿eh? Cuidado con Melanie. Dale caña, tío. Dale caña. Ahí va, va. Se separan, ¿eh? Tío, tío. Que os ha hackeado la puerta. ¡Saúl! ¡Saúl! ¡No abre la puerta! ¡Se la ha cerrado! ¡Oh! ¡Saúl, ¿qué haces? ¡Saúl, no! Sí, sí. ¡Que la nave se viene abajo, Saúl, por favor, ¡Saúl, por el poder de la amistad! ¡Saúl, que he puesto mucho empeño, tío, por favor! ¡Que he puesto mucho empeño y le quedan dos tareas solo! ¡Qué putada! ¿Te habrá visto alguien? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Y se esconde, tío! ¡Es que es buenísimo! ¡Este vídeo es la hostia! ¡Buah! ¡Brutal, eh! Esta se había escaneado, ¿eh? Esta no es. ¡Oh, oh! Otra que cae. ¡Ah! ¡Escúchame! Y se ríe. ¡Es acroba de cajón, hermano! ¡No! ¡Os equivocáis! ¡Es Saúl! ¡Ah! Esto no está claro, está en modo fantasma y estás ahí como... ¡Diciendo que hago la hostia, que no! ¿Qué has visto? ¿En el reactor? Es que ha sido una pillada que flipa. Es que es una putada porque no puedes hablar. ¡Sinvergüenza! ¡Miserable! Estaba al lado del reactor con el cadáver del Jack Boba y haciendo como si estuviera haciendo una misión. Y no ha reportado. ¡Sácalo, Manuel! ¡Sácalos una persona maravillosa! Vamos a ver, yo he ido corriendo porque tenía que hacer una misión. Es que he pasado de lado, ni siquiera me he fijado. Es que no se ha fijado, la pobre. Estoy flipando, no me lo esperaba de ti, ¿eh? Que lo digo en serio. Mira cómo titubea, mira cómo titubea. ¡Es Saúl, asesino! ¡Más fuerte que no gastar! ¡Impostora! ¿Pero qué? ¿Te vas fuera de la nave? ¡Es Saúl! ¡Es Saúl! ¡Eso sí! ¡Fuera! Mira cómo le crepan, mira cómo le crepan. Ay, pobrecita. Mira el cabrón de azul también ahí, ¿eh? ¡Y no se defiende! ¡Adiós! ¡Hijos de puta! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Que no te oye! ¡No! ¡Ataque de pánico! ¡Vamos! ¡Que nos queda nada! ¡Arreglamos la nave y estamos salvados! Sí. Venga, va. Yo ya estoy casi. Venga, corre, date prisa. ¡Uy! ¡La luz! ¡Lo que faltaba! ¡Qué mal rollo! ¡Uy, la luz! ¡No te separes de mí! ¿Qué hacemos? ¿Vamos a arreglarla? ¿Tú quieres que te maten? ¡Estás loca! Si salimos ahora por la nave, es muerte segura. ¡Uy! Le han dado. Menos mal. Venga, vamos a terminar cuanto antes. Sí, venga, que esto está ganado. Verás. ¿Qué pasa, Peñita? ¡Uy! ¡Joder, chavales, qué susto! Doble kill, ¿eh? Somos colegas. Mira, antes de que penséis mal, nosotros acabamos de venir de arreglar la luz, que por cierto, de nada, ¿eh? De nada. Y doble kill. Que queda, ¿no? Lo sé. Una cosa. Si nosotros venimos de arreglar la luz y estamos ahora los cuatro haciendo nuestra última tarea, ¿dónde está infiltrado? ¿Eh? Ojo. ¿Dónde está infiltrado? ¿Qué está haciendo infiltrado? Eso. La verdad es que infiltrado parece bastante sospechoso, ¿eh? Mira cómo les hace la trampa, chaval. Ojo. Y hablando más de lo normal. Cuidado con infiltrado, ¿eh? Seguro que la rata está esperando a que uno de los cuatro salga de la sala para... ¡Claro! Si tú ya sabías desde el principio que vosotros no erais los impostores. ¡Claro! ¡Maldito infiltrado! ¡Claro, joder! ¡Si somos colegas de toda la vida! ¡Somos hermanos! Espera, ¡qué cabrón que el de rojo reportó! ¡Uy! Un momento. Que yo recuerde... No habían dos impostores. Doble kill. Estaba claro. Es que estaba claro. Adiós. Uy. ¡Lo sabía! ¡Sabía que eran vosotros dos! ¡Impostores! ¡Ahora voy a acabar contra vosotros dos!
Toma, hala, venga, pa' casa. ¡Qué bueno fue! Hostia, muy bien, muy bien. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado mucho, la verdad. Bueno, un aplauso para estos chicos de Karma Boys. Tendréis abajo el canal, su canal en la descripción. De verdad, me ha parecido muy original el vídeo. Me ha parecido algo fresco en YouTube que necesitamos. Es, ya sabéis, son chicos que lo hacen pues con... No tienen grandes productoras. Lo hacen con, digamos, con un presupuesto muy bajito. Y bueno, creo que nos han hecho reír un rato y pasarnos un buen rato, sobre todo para los amantes de este juegazo que se llama Among Us. Por cierto, tengo un canal de gaming donde subo Among Us y muchísimas cosas más. Es un canal de más de 2 millones. Abajo en la descripción tendréis mi canal de gaming, el primer canal que creé, y también mi Twitter y mi Instagram, ¿vale? Abajo en la descripción para que me sigáis mis redes sociales. Un besito enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Deja tu like, más de 15.000 likes para un nuevo vídeo de Reaccionando. Y suscríbete si no estás y dale a la campanita. ¿Lo has hecho todo? Pues entonces nos despedimos. Hasta mañana. ¡Chao!